Piroforus es el nombre científico de un insecto cubano luminiscente, que es como un pequeño escarabajo que tiene luces verdes en los ojos. En realidad el nombre popular es cocuyo, pero cocuyo guitarrudo sonó un poco raro, ¿no? Que se evaden de los lugares comunes, pero tocan lo popular y lo oculto en un mismo empaque, en un mismo sobre, y con una calidad de sonido y una presencia temática que toca, repito, sin los clichés, lo popular y lo oculto. Y eso es lo más interesante de esta, llamémosle, fusión de dos guitarras. El término fusión no es el adecuado, porque no están fusionando estilos, tienen su estilo dentro de lo popular y dentro del mundo jazzístico, que es lo que más se asemeja al lenguaje de ellos. Me parece que es muy interesante. De Cuba ya yo tenía la idea de hacer un dúo de guitarra. Siempre había sido como un sueño, porque a la hora de componer, como la guitarra es muy, muy limitada, tiene lo positivo de que estás obligado a tener que forzar la creatividad, ¿no? Mientras más limitado estés en cuanto a medios disponibles, pues es como que la creatividad se despierta. Conocimos en Madrid. Josué vivía en Granada y en algunos concursos nos habíamos encontrado, y un día recuerdo en Granada, pues hablando y escuchando música, le comenté del dúo que tenía pensado hacer, y claro, Josué enseguida ahí le encantó y me dijo: "No, yo soy el tipo para eso, ¿no?". Y le dije: "¿En realidad estás dispuesto? Esto es trabajar conmigo, esto es de loco, ¿eh?". Bueno, fue bastante fuerte, fue un choque, porque la música que estaba escrita es bastante difícil de leer. El resultado luego ves que a lo mejor si lo ves desde fuera, dices: "Ah, bueno, a lo mejor no es tan difícil". Pero al tener tantas complicaciones rítmicas, además de no solo la guitarra, además de que hay que tocar pues, la caja, con el pie, haciendo otros ritmos, haciendo ritmos con las manos también, con la boca. Pues ya te conviertes un poco en un baterista, ¿no? Y por esa parte fue difícil. Pero luego viendo el resultado, cómo iban quedando las obras, era increíble. En cuanto a interpretación, en cuanto a tener que aprenderse todo el repertorio del dúo, hay un nivel de complejidad que al menos para mí es extremo. Imagino que para Josué también.
porque hay muchas cosas que rítmicamente son extremadamente complejas, ¿no? En la música cubana hay como mucha subdivisión de semicorseas. Has de poder ser capaz de ir metronómicamente, pero el swing al final no está en lo metronómico, ¿no? Has de poder ser cuadrado y perfecto en cuanto a subdivisiones, pero luego todo eso ha de fluir de una manera como natural, como está pensado, ¿no? La música popular. Calor y el rock y todo me da igual, ¿sí? ¿No? Esa cosa se refleja también en la música cubana. Va cansado, ¿no? Como el sabor está atrás. Cuando llegó el momento de grabar el disco, Josué vino dos meses antes de eso, y claro, solo había montado menos de la mitad del repertorio total, sí. Y claro, había un libraco de ese gordo, había que aprenderse en ese tiempo, y claro, no solo aprendérselo, sino que eso llegara a ese nivel de perfección para poderlo realizar. Y la soltura también. Sí. Recuerdo eso, ¿no? Recuerdo que supongo que fue en Facebook, que vi un vídeo a dúo, a link, escucho tal. Y dije, te voy a tomar nota, que esto está muy interesante, ¿no? Me sorprendió eso, ¿no? Y luego, fue en P3, hablando con Ali, me comentó, tengo un dúo tal, y yo, sí, me consta que tienes un dúo, y me gusta, y me dice, pues, queremos hacer un disco y nos encantaría poder hacerlo contigo, porque nos gusta mucho el sonido, tal, no sé qué. Si tú me quieres, yo te quiero, perfecto, ahí lo tenemos. Claro, para mí una suerte, ¿no? Poder implicarte en proyectos que te atraen un montón, ¿no? Musicalmente, ¿no? Que de entrada, por decirlo de alguna manera, tú ya has sido fan de eso, ¿no? Porque desde la primera lo viste y dijiste, esto es otra cosa, esto es algo nuevo, con un lenguaje muy propio también, con una aportación, ¿no? Mucho la atención también la diversidad del lenguaje. Es verdad que hay obras, ¿no?, que vienen desde el 2002, 2003, hasta obras que se han compuesto, según me dijo Ali, hace este mismo año, ¿no? Meses, a lo mejor. Me ha fascinado ver los registros, ¿no?, en este caso del lenguaje, los arreglos, la manera en la que se han arreglado las piezas y se han llevado, ¿no?, a ese lenguaje. De hecho, recuerdo que en un momento dado le dije a Ali, tío, esto es a todos los públicos, y esto a veces estábamos trabajando y le decía, me suena a banda, o sea, esto, veo una banda súper grande ahí, ¿no?, con el teclado, el Hammond, ¿no?, el Rhodes ahí, dándole aquí el contrabajo o el bajo eléctrico, la batería, ¿no?, y él me hizo una cosa que dije, bien, ¿no?, me dijo, sí, pero, y lo guapo que es tener, o sea, despertar toda esa imaginación, ¿no?, todo ese inventario de sonidos, solo con dos guitarras, y lo que usamos con la percusión. Ahí está la clave. Ya con la guitarra estábamos como al límite de las posibilidades de lo que se puede hacer. Entonces, claro que nos quedaban los pies, las manos, y por eso hay tanta utilización de efectos como Charles con la voz de cosas así, o también del uso de las cajas de percusión que he construido para el dúo y que al final hemos llamado Pyro Box. Este disco ha sido posible gracias al patrocinio y a la producción de Manufacturas Alhambra. Desde el 2014, que gané su concurso, pues tengo el privilegio de estar patrocinado por ellos, y hemos hecho varios proyectos. Y esto fue una propuesta que les hice yo de grabarlo específicamente con Javier Salvador, que me encantaba su sonido, y para el dúo creo que era perfecto, ¿no? Y ellos, pues, no tuvieron
ninguna duda en colaborar y en ofrecernos los instrumentos también con los que grabamos, que en mi caso sería una guitarra NT1. Se toca con una José Miguel Moreno y el laúd también es un laúd de cedro Alhambra que suena súper bien, que le he puesto cuerdas simples en vez de dobles y es un invento con la afinación. Bueno, hicimos dos viajes, ¿no? Hicimos dos viajes a la fábrica y estuvimos casi todo el día probando distintas guitarras y cómo combinaban entre sí. Y al final nos decidimos por esta, que son bombas, ¿no? Como súper potentes, equilibradas, ¿no? Muy versátil. Sustain, eso es. Luego cuando ya estábamos en la sala, ya estábamos ahí chequeando, me encontré con los dos instrumentos. De entrada es la suerte, ¿no?, de tener las dos guitarras, en este caso Alhambra, ahí, con un sonido súper parecido y que digamos que en el proceso de cuando chequeábamos el sonido, cuando estábamos ahí calibrando y viendo, oye, entrábamos aquí a control, ¿no?, escuchábamos, ¿te gusta tal? Sí, mira, es que quiero esta pegada, es que quiero esto, tal, no sé qué, ¿no? Lo que tanto Josué como Ali me comentaban del sonido era lo que yo estaba recibiendo. Y eso es maravilloso porque te facilita mucho la tarea. Y vimos cómo realmente el instrumento estaba respondiendo a esas necesidades técnicas. También me encontré con que estaba todo muy equilibrado, muy compensado, y entonces tampoco había que hacer ahí muchos ajustes. Grabar con Javier fue una experiencia increíble porque ya yo lo conocía, lo había escuchado, ¿no?, pero ver la posición de los micros, todo como lo hacía, el nivel de detalles y de atención, ¿no?, en cuanto a buscar la toma más parecida a lo perfecto, ¿no?, pues fue súper enriquecedor y además que creamos una conexión muy buena porque como que descubrimos que hay muchos puntos en común, ¿no? Él también es compositor y es como en ese punto multifacético, ¿no?, de tener sed de curiosidad por todo. Y al final estábamos, todo el tiempo que no estábamos grabando, estábamos hablando y de filosofía y de psicología y de la vida y todo, una cosa ahí como el tiempo no alcanzaba para terminar de hablar. Pero ha sido lo máximo trabajar con Javier. Proyecto que nace desde la formación clásica, ¿no?, de los músicos con un background clásico muy potente, que han entrado en lenguajes jazzeros, ¿sabes?, en lenguajes del funk, en lenguajes sobre todo también del ritmo cubano, al ser ellos cubanos, y me he encontrado con una exploración, ¿no?, con una exploración que integra mucho y que abre mucho. Había momentos que me hacía pensar un poco en Paco de Lucía, el hecho de que era un músico que gustaba a todos los públicos y que flipaba ya con locura a los que entendíamos del asunto, ¿no? Yo creo que es un tipo de música un poco difícil de enmarcar, ¿no? Porque es como pertenece a un limbo que está entre lo clásico, lo llamado clásico, ¿no?, y lo popular. Tiene como muchas influencias de todo. Y de alguna manera es como el resultado de un gusto que se ha ido formando con el tiempo en cuanto a influencias de otros tipos de música, de la música popular cubana, no solo de las raíces del son, sino también toda la cosa afrocubana, ¿no?, que es tan rica, tan potente rítmicamente y de carácter, ¿no? Y también influencia que tiene de la música brasileña, que para mí son sagrados, del jazz, de la música contemporánea y por supuesto de general la música clásica, ¿no? Yo al final soy un músico de formación clásica, he intentado como escapar a otro sitio. Thank you.
sé, creo, tengo la sensación, ¿eh? Yo para estas cosas soy un poco siempre optimista, pero tengo la sensación de que es un trabajo que puede marcar ciertas referencias y algunas pautas, sí.